¿Cómo acontecerá el apocalipsis? Una de mis más grandes dudas era cómo puede ser que el anticristo reine cuando una gran parte del mundo se hace llamar cristiano. Siendo de la denominación que quieras, cuando todo el mundo conoce la profecía de la marca de la bestia, ¿quién se querría marcar? En este video no los aburriré citando mucho la Biblia, será corto. La respuesta a la pregunta es, la gente se dejará poner voluntariamente la marca de la bestia aún sabiendo que el anticristo es el emisario del diablo. ¿Qué? ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Te quedaste con la duda? Te lo explicaré rápido. Jesús dijo que sus seguidores serían odiados por todo el mundo. Mateo 10 y 22. Pero, ¿cómo un mundo que se hace llamar cristiano en su gran mayoría hará tal persecución en los últimos días? También está escrito que Dios marcará a sus elegidos para que no sufran los tormentos que Dios le hará al mundo. Apocalipsis 7, 1 y 12. Dos, otro ángel vino del oriente llevando el sello del Dios vivo y gritó con voz poderosa a los cuatro ángeles autorizados para hacer el mal a la tierra y al mar. No hagan mal a la tierra, ni al mar, ni a los árboles hasta que hayamos señalado en la frente a los servidores de nuestro Dios. Esa promesa coincide con Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, los elegidos de Dios estarán en la tierra, pero no serán dañados por las inundaciones, terremotos, plagas, etc., que envíe Dios al mundo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Volvemos a la pregunta del principio, ¿cómo ocurrirá esto? Es simple y sencillo, en el comienzo de la tribulación, justo un poco antes, se cumplirá la profecía que está en Mateo y Apocalipsis 14:6. El verdadero evangelio aparecerá sobre la tierra y será conocido por todo el mundo. Ah, te debes referir a la Biblia, el libro más traducido y más vendido en todo el mundo, que recorrió la tierra varias veces. Y no me refiero a la Biblia. Digamos que la Biblia contiene una verdad un tanto distorsionada por gente maldita que querían que en el futuro las personas se siguieran perdiendo. El verdadero evangelio es distinto y ya apareció y se está traduciendo a todos los idiomas. Pero como nadie me dijo de esto, yo no sabía nada y vivo viendo el internet y por qué no sale a la luz. Esto me pone un tanto furioso. Calma, que ya te lo aclaro, seguro en el internet ves a diario páginas y videos de conspiraciones falsas. Te doy un ejemplo: Illuminati, masones, alienígenas, dimensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús dijo que el mundo ama la mentira y prefiere escuchar al padre de la mentira, que es el diablo, que escuchar lo que viene de la boca de Dios. ¿Y alguien más sabía de esto? Sí, la Iglesia Católica y los testigos de Jehová, sus líderes saben esto. No sus seguidores. La Iglesia Católica guarda una copia del verdadero evangelio en la Biblioteca del Vaticano y los testigos de Jehová tienen una copia en su sede en Pensilvania. Miren Atalaya, la revista más famosa de los testigos de Jehová, como sus líderes a través de una imagen predican el verdadero evangelio. ¿Y entonces por qué los líderes de los testigos de Jehová no le revelan esto a sus seguidores? Yo te puedo decir que la Iglesia Católica no tiene intención de revelar la verdad, solo intentan mantener el status quo y sus tradiciones, los líderes de los testigos del Jehová. Es simple la respuesta, perderían seguidores porque saben que no todo el mundo está dispuesto a obedecer la ley de Dios. Me surge una confusión, ¿y las otras denominaciones cristianas, los evangélicos, ortodoxos, anglicanos, presbiterianos, etcétera? La respuesta es, piensan lo mismo que los líderes de la Iglesia Católica. ¿Qué pasará después?
Bueno, te contestaré una de las preguntas que hice al principio. Cuando el verdadero evangelio sea conocido por todo el mundo, la tierra quedará dividida entre los elegidos de Dios, que serán la minoría del mundo y aceptarán el evangelio, y los que antes se hacían llamar cristianos, que perseguirán y asesinarán a la mayoría de los elegidos. Después, estos falsos cristianos impotentes por no querer aceptar la ley de Dios se dejarán marcar abiertamente por el anticristo y le arrodarán y empezarán a reconstruir el templo. Pero ¿y los millones de musulmanes que hay en el mundo no se quejarán? Existe un plan para que, con la excusa de varias guerras contra el Islam, países islámicos que de tan debilitada su religión y los países que conforman su influencia, que no tengan objeción frente a esto. Los elegidos de Dios que se salven de la gran persecución se refugiarán en áreas remotas fuera de las ciudades y fuera de la influencia que tendrá el nuevo imperio que regirá y borrará las divisiones actuales de los países para crear el último imperio regido por el mal en persona. Entonces aparecen los dos testigos del Apocalipsis y predican el verdadero evangelio y por esta razón serán odiados por todo el mundo. Apocalipsis 11:1 y 14. Después de su predica serán vencidos y asesinados y la gente se alegrará con esta noticia. Y sus cadáveres quedarán expuestos a las miradas de los hombres de todos los pueblos, razas, lenguas y naciones durante 3 días y medio y no dejarán que los sepulten. Los habitantes de la tierra se alegrarán y felicitarán por ello, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas serán un tormento para ellos. Apocalipsis 11:9 y 11. Pero, pasado esos 3 días y medio, un espíritu de vida procedente de Dios entró en ellos. Estaban de pie, lo que provocó gran espanto entre los espectadores. Entonces una voz poderosa les gritó: suban. Subieron, pues, en la nube al cielo en presencia de sus enemigos. En ese momento se produjo un violento terremoto. Espero no haberlos aburrido, pero ¿qué evangelio podrá ser el que traigan estos dos testigos que produzca que el mundo los odie? La Biblia, la mayor parte del mundo cristiano la conoce y la mayoría de la gente tiene una Biblia en sus casas, pero predicarla hoy en día no ha producido la persecución de nadie. Entonces, ¿cuál será ese evangelio que traerá aceptación de algunos y odio de la gran mayoría del mundo cristiano? Les diré que la Biblia no está del todo mal, sino que las partes más importantes del mensaje de Jesús están distorsionadas. El verdadero evangelio no pertenece a ninguna religión, ni viene a fundar una religión nueva. No es la Biblia, no es el Corán, no es el libro del Mormón, no es la Torá. La única misión del verdadero evangelio es que la gente conozca la verdadera enseñanza de Jesús que será practicada en el futuro reino de Dios que se establecerá en la tierra cuando Jesús gane al mal. Después de esto será edificado el templo por los que antes se hacían llamar cristianos. Y los judíos empezarán a adorar al anticristo y restaurarán el sacrificio de animales tal como el diablo lo había solicitado en el Antiguo Testamento, haciéndose pasar por Dios. Concluidos los 7 años de la gran tribulación, ocurrirá lo que dice Mateo 24:29-31, porque después de esos días de angustia, el sol se oscurecerá, la luna perderá su brillo, caerán las estrellas del cielo y el universo entero se conmoverá. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, mientras todas las razas de la tierra se golpean el pecho. Verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con el poder divino y la plenitud de la gloria, mandará a sus ángeles.
los cuales tocarán la trompeta y reunirán a los elegidos de los cuatro puntos cardinales de un extremo a otro del mundo. Ahí él elevará a los elegidos que sobrevivan a la persecución que hablamos al comienzo del video, Tesalonicenses 4 y 16, cuando se dé la señal por la voz del arcángel. El propio Señor bajará del cielo al son de la trompeta divina, entonces resucitarán los que murieron en Cristo, después nosotros, los vivos, los que todavía estemos. Nos reuniremos con ellos llevados en las nubes al encuentro del Señor allá arriba y para siempre estaremos con el Señor.